Puyo, que aquest dissabte 22 d'abril del 2017, davant de la llibreria Llibres Solidària Esparreguera, a la plaça de la Creu 3, una tertúlia literària amb motiu de la celebració de Sant Jordi aquí a Esparreguera. Escriptors locals i dels voltants signarien els seus llibres i ens compartirien una part de la seva ànima. L'Isabel Carrasco, el Joan Ignasi Ortuño, el Manel Ruiz, el Joan Cifuentes, el Xavi Moreno, el Jacint Forns i el Manil Escribano, en una tertúlia literària dirigida per al polifacètic Josep Maria Regaño. Pues ahora vamos a hablar con la batería. ¿Y se acaba la batería? Conecta el cable. Se ha cortado ahí. Pero tú... No, la modelo. A ver... ¿Qué ha sido? ¿A tu infancia otra vez? Sí, a ver, no, lo vais a ir conociendo. Ya, ya. Seguimos rondando esa modelo porque nos has dejado entregar. Yo decía que tiene muy buen título en las preguntas, ¿no? Porque se supone que no me gustaba pensar, ¿no? Y me escribía. La idea sigue siendo válida porque me sigo duchando y tal, pensando. Pero al cabo de un tiempo, un año así, me fui a vivir cerca de la modelo. Entonces, bueno, me seguía duchando, pensando, pues, y luego salía y no sé por qué iba a dar una vuelta a la modelo. Sí, total más guapo. ¿No? Bueno, yo también he estado, soy periodista y... Me pasaba que daban la vuelta y me preguntaba si eso estaba dentro. Particular, pensar que puedes estar ahí, si estás fuera, a lo mejor estás dentro. Bueno, dentro no estás porque estás peor. Pero si está dentro o fuera, seguramente, seguro que sí, ¿no? Pero esa sensación a veces de que no sabes dónde estás. Por eso lo titulé rondando la modelo, porque de alguna manera no es que me fueran a pillar, ya que no me pilla nadie. Pero tenía esta sensación. No, enrollarse, hay que enrollarse, para eso estamos. Y por eso todos hemos escuchado, entonces vamos a celebrarlo. Pero aunque el título no me gusta mucho, el último pastiz tienes que explicar. Entonces, ¿por qué no has pillado el título? Sí, a ver, quiero que lo desgranes tú, vamos a ver. Eres tú quien ha puesto el título. Y vuelvo a repetir que
no deja de ser diario de un náufrago de Facebook. Sí, claro, desde el... bueno, he hecho 5. Sí, es... nosotros dos estamos guardados. Bueno, el último pastiz, el pastiz es un... es un... es un... pequeño y sirven pastillas que se y hay ambiente francés y se me están poniendo la guía. Es un lugar que yo no es que frecuente, en diferentes épocas de mi vida he ido a frecuentarlo por motivos diversos. ¿Dónde te la llevo?